Chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos aquí otra vez de vuelta con el capítulo. Ya llevamos el 13%. Bueno, enseñaros un par de cositas antes de empezar. Tenemos unos modelos nuevos en 3D que desbloqueamos el último día. Bueno, más que uno, es uno. Aquí tenemos al preso político. Aunque se llame preso político, no tiene nada que ver con la política. Bueno, ya me entendéis, espero. Vamos. Enseñaros también esto, el arte conceptual. Esto nunca os lo dije. Pobre Catwoman. Para conseguir el arte conceptual vais por la ciudad y vais por la ciudad, avanzando en la historia y demás. En el juego más que en la historia. Y vais consiguiendo los diferentes artes, diferentes imágenes y demás. A ver cuántas tenemos. Vale, solo hay 4 páginas. Iba a decir 5. Bueno, aquí la misión ya la veremos. Avancé, o sea, un poco fuera de cámara, avancé un poco en el juego, no en la historia principal. La historia principal sigue tal cual, en un 15%. Sin embargo, hice algunas misiones paralelas. Conseguí algunos trofeos más. Y bueno, eso, tampoco hay mucho más que tal. Vamos a seguir. Y vamos a ir a buscar al pingüino, que creo que ya es hora. ¿Qué más deciros antes de empezar? Así, por el capítulo anterior, que estuve un poco, bueno, un poco mal, podría decirlo. Vamos, que no estuve muy animado, las cosas como son. Y es porque lo grabé a las 8 de la mañana y a esas horas, pues, mi poco cerebro activo que tengo, pues, no estaba muy activo. No sé... Volviendo al juego, a ver dónde estamos y dónde tengo que ir, dónde tengo que ir. Vale, perfecto. Es hacia allá. Venga, gánchate. De aquí, hacia allá. Venga, venga, ganchito. El edificio está aquí. Bueno, estoy rodeando esto, no sé por qué. Suéltate, vamos, planea. Veis ahí como esas flechas hacia abajo, pues... Bueno, flechas y el símbolo del murciélago. Pues ahí es a donde tenemos que ir. No hay matones, qué cosas. Bueno, sí hay matones, pero no... Ah, vale, ya. Según nos vamos acercando, bueno, apareciendo. ¿Hay algún armado? No. Creía que era Sharp el que estaba al mando de Gotham. ¿Cómo se lo ha dejado todo al profesor Snape? ¡Cuidado, es el murciélago! Tenemos imagen confirmada de Batman. Pues vamos a luchar, dejarnos de tonterías. ¿Tienes miedo, Batman? Esto de esquivar... Eso, los machetes, los cuchillos, lo que tengan. Todavía no sé cómo hacerlo. Voy a ver si en este capítulo lo aprendo de una puñetera vez. ¿De qué color es tu sangre, Batman? Pues pongo que es roja como la de todos. Ah, vale, o sea, tengo que estar lejos, no cerca. Bueno, voy a dejar a uno con el machete y voy a eliminar a los demás. Que así me será más fácil probar a ver cómo funciona esto. Venga, otro fuera. A ver si se levanta alguno. Bien, perfecto. Hemos perdido de vista Batman. Objetivo desaparecido. Esto va a doler, murciélago. Bueno, y vamos a dejar este a ver si coge algún machete o algo. ¿Dónde están los machetes? No lo sé. Espera, vamos a ir corriendo por aquí. Venga, coge un machete, hombre. A ver, no me parecen aquí los machetes. Sí, ahí en el suelo. Pero no los quiere coger. Pero coge uno, venga. Venga, que los tienes delante. Agáchate un poco. Venga, venga, cógelo. Bueno, si no quiere cogerlo, pues sigamos. Ya habrá más con machetes para probar. No sé si eso es un bug del juego o es de verdad así el suelo, pero los dos están como metidos hacia el suelo. Bueno, también cabe destacar que esto está congelado, que es hielo, pero aún así es un poco raro, no sé. Bueno, sigamos. Hay que ir hacia aquí, parece un gallo. Vamos allá. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Piggy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción, Peligros de las Profundidades, en la Cámara de Observación Acuática. Todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso Salón Iceberg. Vamos allá. Uno a uno y ya está. Dinosaurio. Bueno, es un museo. Una contraseña aceptable, creo. Ahí ya estuvimos, ya cogimos el trofeo de Riddler. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus Piggy. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Aconsejamos a todos los visitantes que pasen por nuestra última atracción, Peligros de las Profundidades, en la Cámara de Observación Acuática. Eso espero que sea un... Todos los visitantes con un ticket válido o con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón. Que sí. Espero que eso no nos vaya a atacar o algo. Vamos a ver hacia aquí que... A ver. No, con puño no. Pues con... Con explosión controlada. hice ver. Lo que no me gusta es que no me pueda colgar de algo, no sé. Eso lo echo de menos. Ah, sí que puedo, mira. Y yo echando de menos las cosas. A ver. Voy a probar una cosita así. Vale, pero este no era... Venga, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Pero no me golpees, pues venga, izquierda, a ver, así, así. Venga, izquierda, derecha, izquierda. Pues creo que aquí es perfecto. No, aquí no, estamos muy cerca y además nos queda este vivo. Venga, lárgate de aquí, Batman. Bien, bien. Bueno, definitivamente no sé cómo se hace esto. USAD aquí, no. Yo lo voy a hacer así, es más eficaz. O sea que al final solo había tres. Cierto es, ¿dónde tengo que ir? Hacia aquí. Estáis a salvo, por ahora. Gracias a Dios. Será mejor que no le des las gracias hasta que hayas contestado a mi pregunta. ¿Quién eres? Lo siento, tío, soy Polly. Nos ha enviado Gordon, soy de la comisaría 13, parte de la unidad de asalto. Estoy ahí desde el principio. Si os envía Gordon, ¿os sabéis la clave? Sí, sí. Me dijo... Dios, ¿cómo era? La clave, ahora... Es Sara. Me dijo que te dijera que la clave es Sara. Estás a salvo, agente. Soy Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon siempre dijo que pensaba enviar aquí a tu equipo. Quería saber qué está pasando aquí y supongo que lo hemos averiguado. Éramos 10 hombres. Con suerte seguiremos siendo 10. Le dije a Gordon que era demasiado peligroso enviaros. Quédate aquí. Si el resto de tu equipo está vivo, los encontraré. Bueno, pues ahora hay que rescatar. Vale, hemos subido el nivel. Vamos a ver qué aumento. La coraza antibalas ya la tengo al máximo. En dispositivos, patrón sónico posiblemente, no lo sé. A ver qué hay aquí. Ey, siempre me equivoco de botón. Vale, es escape. Eso. Combate, desarmar. Esto no lo voy a hacer porque si no me sale esquivarlo, pues eliminarlos tampoco. El que sí voy a mejorar es este de las armas. Siempre ayuda y es bastante útil. Perdón, esto no es, esto sí. Venga. Vale, o sea, aquí están todos los agentes. Tenemos que ir rescatándoles. Perfecto. Ostras, sí que hay agentes. y el contenedor de titán. Pues esto va a ser una misión bastante larga. A ver, una cosita. Vale, no sé por qué me está esto aquí. Necesito el mapa. Vale, pero aquí no se puede pasar. Pero tampoco creo que me haga falta. Vale, sí me hace falta. Míralo. Un batarán a control remoto puede golpear interruptores fuera de mi alcance. Eso es una posibilidad, pero vamos a hacer otra cosa primero, que también os quiero enseñar y aclarar un poco. Donde están estas cosas que abren las puertas, en el segundo capítulo creo que era, sí, cogí una y estuve disparándola sin parar y no se abría. ¿Por qué es eso? Pues porque no se trata de dispararla muchas... Espera, voy a bajar el volumen. No se trata de dispararla muchas veces, sino, como veis en la pantalla, hay dos botones del ratón, el izquierdo y la ruedecita. Pues si pulsáis el izquierdo, seguirá igual. Por mucho que disparéis no va a pasar nada. Pero... espera que se pare. Si pulsáis la rueda, se abre automáticamente. Esto yo no lo sabía. Y me hubiera sido útil en el primer capítulo. O el segundo. Bueno, ya tengo un trofeo de Riddler. Aquí tampoco hay mucho más que hacer. Ahora se trata de disparar un... y esto a control remoto, ir hacia arriba supongo que es, ¿no? Vamos a estabilizar esto un poco. Vale, pero como no sé dónde está el interruptor, no me fijé. Vamos a verlo. Ah, vale, está después de la segunda puerta, creo, ¿no? Vamos a ver. ¿De la segunda o de la primera? Ah, no, está aquí, miradlo, miradlo. Venga, correr, 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 correr. ¡Yupi! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Uf! Bueno, voy a quitar esto porque no me gusta nada. Además, cuando lleguemos aquí seguro que hay un vídeo o algo. Enséñale lo que tenemos. ¿Qué, Batman? ¿Has venido por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? Y he venido solo por Freeze y los rehenes. Pero ahora también pienso acabar contigo. ¡Qué miedo me das! Y más que te va a dar. De verdad. Verás, soy lo que podría llamarse un coleccionista. Si alguien quiere algo, me gusta pensar que yo lo tengo. Y si no lo tengo, lo consigo. ¿Y sabes qué? Ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre, esperando a que yo la llene. Y ¿sabes qué? Aquí estás, justo donde yo quería tenerte. Bueno, ¿qué me dices? ¿Vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas? Ya no eres el que da las órdenes por aquí, Gabebot. Esperaba que dijeras eso. Mira a tu alrededor. Esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí. Pero por desgracia para ellos, hoy solo acepto a los mejores. Y hoy, los mejores son aquellos que puedan matarte. Pues esto me va a gustar. ¡Salid ahí, chicos! ¡Empieza la prueba de iniciación! Venga, vamos allá. ¡Ay, pobre! El de atrás le dio con el paraguas. Menos esa cosa gigante de ahí del final. La cuestión, ¿algunos con pistolas? No. Enseñadme su cara. Ahora vamos a un combo perfecto. Pues ya está, con estos ya está. No deberías haber hecho eso, Batman. Me estás obligando a sacar la artillería pesada. Este bichito tan feito no me gusta. Venga, cargadita, cargadita. Ya está. Ya veis, difícil tampoco es, lleva tiempo, pero lo que es la dificultad, pues... Cuestión. Puerta o arriba. He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura ya? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula Titán. ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero... estaremos en contacto. Vale, creo que por aquí no se puede entrar. Cierto es. Vamos a probar una cosa... No, tampoco. Por arriba un batarán. Pues mirar por dónde, va a ser que sí. Jurásico. Vale. Venga, a ver, el sésamo. Aquí al parecer hay un... Veamos que funciona. Este, vale. Y este... No, no vale. Fuera, fuera, arriba, arriba. Personas, pero bueno, vale, o sea, por aquí no es, por aquí solo es para conseguir el trofeo de Hitler, dejémoslo en Hitler, que para el caso, vale, bien, por ahí es por donde entramos, si no me equivoco, o por ahí entramos, por ahí, sí, por debajo. Por ahí no podemos ir, tampoco nada, no se puede, ya está. Vamos a ver si por aquí entra algún bacalao. Vale, y entra un batarán cargado de energía, pero ¿en qué tengo que tirarlo? Supongo que por aquí habrá algún interruptor, algo. Bueno, por lo menos ya hemos encontrado la puerta, aunque no sepa para qué es eso. Vale, vale, ya lo pillo. El problema es cómo subimos arriba. Vale, 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 vale. Porque por la puerta no se puede, ¿no? Exacto. ¿Por aquí hay algún sitio para salir? No, no, no. ¡Ah! Porras. Probar esto. No. Es que no hay interruptor, no hay nada, es no sé. La única puerta que se me abrió fue esta. Y aparte de para el trofeo no me sirve para nada. O a lo mejor sí me sirve, yo no lo sé, a ver. Ah, vale. Mirad que soy tonto y todo. Vale, solo con explosión controlada. ¿Veis? Si pulsáis el botón X, que es para entrar en el modo detective, y lo mantenéis apretado mientras vais por el mapa, os hace esto de esa onda, y en este caso pone ningún tema detectado, pero a veces pues os detectan cosas, y esas cosas son con las que conseguís pues trofeos de vida, trofeos de raidem o imágenes o cualquier cosa. Vale, por fin. Pues bueno. Y vale, aquí estaba. Vamos a ver si esto se puede hackear, sí. ¿Qué puede ser contigo? Primitivo. Y esto creo que quita la electricidad en todo, ¿no? Elemental. Bueno, pues sigamos por aquí, por donde está la puertecita, a ver qué nos traen. A ver. Tenemos una cosa que podemos explotar, que es la pared de delante. ¿Explotar o romper? No, solo hacerla explotar. Perdón, me equivoqué de botón. Fuera, fuera, fuera. No, este no, perdón, este. Venga, y tampoco. El control, eso. Es que tienen un botón para entrar en el menú, o sea, para entrar en esto, otro para entrar en esto, otro para salir de las cosas. Es un lío de botones. Bueno, pues parece que nos vamos acercando. Las paredes de hielo. Quédate donde pueda verte, Batman. Ni te imaginas cómo se ha defendido el viejo muñeco de nieve. Pero al final, tengo lo que quiero, que es lo que importa. Pobre. No te muevas, chico. Pero no le da. Hazle un poco más de puntería. Bueno, al final le pilló la pierna. ¡No! ¡No! Vale, o sea, Batman le dio en la mano derecha y solo le cogió la mano. Ahí le dio en la pierna y lo congeló todo. Cuando acabes aquí dentro, puedes reunirte conmigo en el salón Iceberg para volver a darte una paliza. Vaya pintas que tiene. Entre lo que lleva en la garganta, el cuello. Disfruta de ese polo poli. Ese ojo monóculo que en realidad no es ni ojo ni nada. Estoy aquí, por favor. Pues estas cosas no las entiendo. Si ya le cogiste a Batman, le tenías la mano cogida, congélale, hombre. Un poquitín más aquí, más aquí. Aquí, perfecto. Por favor, ayúdame. Bueno, vamos allá. A ver, No te caigas, por Dios, no te caigas. El hielo parece inestable. Tengo que moverme despacio, tomarme mi tiempo. Estoy aquí. Por favor. A mí esto no gustar. Y ya está. Bueno, mejor. Aguanta. Y ahora es cuando se rompe todo el suelo. Aquí deberías estar a salvo. Gracias. ¿Eres de la comisaría 13? ¿Y el resto de tu equipo? Hay dos hombres más en esta sala. El pingüino los ha congelado y luego ha ido a por mí. He corrido y... bueno, ya habrás visto lo que ha pasado. Vale, venga. Iré a por ellos. Tú espera aquí y procura entrar en calor. Bueno, vamos a probar una cosita. ¿Qué cosita es? Esto es la batgarras. Nunca entendí para qué sirve esto. O sea, coges, vas tirando y al final se cae y nunca entiendo para qué sirve. No sé, bueno, veamos dónde están los otros dos. Uno está ahí en el agua y el otro ahí. O será ese, o será ese. No, creo que es ese, sí. Vale, uno está ahí y el otro no sé dónde está. Es que vamos a por ese primero. ¿Qué diantres fue eso? Oye, eso aquí antes no estaba, ¿eh? No me fastidies. Lo siento, Batman. Se me ha olvidado mencionar a mi amiguito de ahí abajo. Me presento a Peggy. ¿Quién iba a imaginar que un pez tan grande podría ser tan útil? Yo no, eso seguro. Es un camión de la basura móvil. Todo lo que giro a su tanque desaparece. Problema resuelto. Estoy aquí. Vale, vale, ya sé para qué sirve. Aquí. Bien, bien, ya lo entiendo. Ya entiendo más o menos el mapa cómo va. Perdón. Así. Bueno, y aquí cogemos esto y tiramos hacia aquí. Y se nos trata de tirar. Estoy aquí. Se la ha robado a Mr. Freeze, pero pienso recuperarla. ¡Necesito ayuda! Ya va, ya va, tranquilo. Quedaos aquí por ahora. No hay problema, señor. Hay más, como nosotros. Si siguen vivos, los encontraré. ¡Por favor, que alguien me ayude! Vale, pero ¿de dónde salió esa voz y demás? de aquí creo que ya están más muertos que otra cosa. Por si acaso vamos a parar aquí a ver qué pasa. Se nos acaba de guardar la partida, así que por comprobarlo. Pues ya está comprobado. Si caemos en el agua nos come ese tiburón. Y supongo. Yo que creía que iba a ser difícil. Llevaoslo de aquí. Bueno, pues como se nos guardó la partida aquí. Venga. Todos sabemos ya los objetivos. Aquí, ¿veis? Pues, mira. Y hasta está mejor aparcada de como lo había dejado. Yo necesito ayuda, por favor. Vale, pero yo no te voy a ayudar porque no sé ni dónde estás. De rey de... Espera, espera, espera. No nos podemos subir arriba, creo que aquí sí. Por aquí no estuvimos, ¿no? No, pero veo que tampoco hay nada interesante. Puerta. Vale, o sea, el primero que da es en ese. Vale. La puerta otra vez. Aquí. Aquí hay otra puerta, pero no creo que sea el momento de irnos. Pero vamos a abrir a ver qué hay al otro lado. Están usando gafas de imágenes térmicas. Todo el que las lleve podrá verme escondido en la oscuridad. No se preocupe, señor Catwoman. Lo tenemos controlado. El traje de Freeze está en el maletín. Lo tengo justo delante. Más te vale, hijo. Batman va para allá y la última vez que le vi no parecía muy contento. Los chicos y yo le pararemos, señor. El traje está a salvo. Dile a los chicos que habrá 100.000 pavos extra para el que me lo traiga con vida. Es usted muy generoso, señor. Eso está hecho. Generoso mis narices. Seguro de que venía de por allí. Se los va a matar a todos. Bueno. Pero antes de seguir con esto, que si no me va a matar la curiosidad. Tengo que salvar a estas personas. Vale, o sea, voy a salvar a estos y después intentaré irme. ¿Dónde estaba el traje de...? Oh, ¿quieres esconderte en la oscuridad? Buena suerte. No está en esa. ¿Dónde está? lleva las gafas para darle una pequeña descarga. Venido de por aquí. ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! Eso creen, pero... ¡No cubre el puente! ¡Mis gafas térmicas han dejado de funcionar! ¡Ayúdame mientras las arreglo! Lo que estás haciendo... Seguro que ha venido de por ahí. Y está. ¡Venid aquí! ¡He encontrado a Batman! ¡Recargando! ¡Lo he perdido! ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¿Qué diablos pasa con estos trastos? Que alguien me cubra mientras arreglo mis gafas. Bueno, tengo una idea para acabar con ellos, pero... Mis gafas térmicas han dejado de funcionar. Ayúdame mientras las arreglo. Necesitaría ir hacia aquí. No va a funcionar. Es hora de morir. ¡Le tengo! ¡Están por aquí! ¡Encontrar a ese hijo de perra! ¿Entendido? No haga ruido y estarás a salvo. Venga, largo de aquí, fuera. ¡Por aquí! ¡Ya! ¡He encontrado a alguien! ¿Crees que te da miedo mostrarte? Ha venido de por aquí, estoy seguro. Batman ha vuelto. ¿Qué diablos pasa con estos trastos? Que alguien me cubra mientras arreglo mis gafas. ¿Qué vas a hacer cuando no te quede contigo? Seguro que ha venido de por ahí. Es hora de morir. Ya le tengo, está por aquí. ¡Lo he perdido! ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¿Pero por qué te vas? Han dejado de... Se lo te pertenece y no va a funcionar. Bueno, esto va a ser más largo de lo que yo pensaba. Venga, venga, ahí. Es demasiado pedir que hagáis vuestro trabajo y acabéis con él. Que así de hecho no. Por aquí, ha ido por aquí. Está ahí arriba. ¡Lo he perdido! ¡Contradle ahora! Pasa con estos trastos. Conmigo, le tengo. Pero vemos ya, vamos. Está ahí arriba. De los rehenes. Uno de la banda del pingüino ha cogido a ese poli de rehén. La única forma de salvarle es asegurándome de que el secuestrador no me vea. ¡Ha vuelto! Usar esas cosas si no están aquí. Hoy un hombre por debajo. Eso no es bueno, ¿no? Aún así, seguro que el resto de vosotros hará lo posible por no fallarme. ¿Ya habéis oído al pingüino? ¡Andando! ¿Te crees que puedes esconderte ahí arriba? Eso nada. Despierta, tío, vamos, despierta. Déjate ver, gallina. Bueno, está muy lejos, desde aquí no puedo. ¿Cómo vas a usar esas cosas si no están aquí? si... Sé que si lo hago bien puedo, porque antes lo hice. Aquí. Vamos a hacer que sueltes esa renda de una vez. Si hago eso, el secuestrador matará. ¿Meterte conmigo, Batman? Pues creo que no deberías. Vale, o sea, primero tengo que eliminar a los demás y dejar al del Rain para el final. ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Estáis ante la nevera más avanzada del mundo. No hay ni rastro de Freeze, solo su traje, y no puedes sobrevivir sin él. Tengo que encontrarle antes de que sea tarde. ¿A quién no le gustan las ametralladoras? Estas monadas disparan más. Bueno, pues... No sé por dónde estará Freeze. Eso no me interesa. Muy bien, por aquí hay una pared. Vamos a... Por aquí. Enseguida, espera, corto. Vamos arriba y vamos a hablar con estos a ver qué nos dicen. Te he visto despejar la sala. Ha sido impresionante, tío. Me llamo Tom, Tom Miller. Eres parte del equipo de asalto de Gordon. He visto tu ficha. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Cabepot ha convertido este sitio en una fortaleza. Alguien nos ha delatado. A los chicos y a mí nos han cogido, nos han traído aquí y nos han dado una paliza de muerte. Ya estáis a salvo. Solo quedan 2 desaparecidos más. ¿Has probado en el salón Iceberg? A Cabepot le gustaba llevarnos ahí para zurrarnos un poco más. Con suerte, ahí es donde estarán. Vale, pero ¿cómo llego hasta el salón Iceberg? A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos nosotros, que no entre ni salga nadie. ¿Y el cabroncete que nos ha hecho esto? Yo quiero venganza. Y la tendrás. Cogemos las armas, nos escondemos aquí mientras Batman encuentra el resto de los... O sea, ellos se esconden, yo salvo a todos. No hay problema. Cubre la entrada principal. Vamos a intentar salir de aquí sin la pieza, ¿de acuerdo? Este es un trofeo mío. Hay que hacer esto según las normas, chicos. Es lo que Gordon hubiese querido. Somos mejores que esa respuesta. Hubiera querido... No creo que esté muerto, ¿no? Hablan de Gordon como si estuviera muerto. Bueno, vamos para aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Salimos. A ver dónde acabamos. Bueno, solo hay un pasillo, tampoco hay... de ahí para elegir, no me gusta. Vamos a ver. No será por aquí por donde entramos, ¿no? O sí. Bueno, he vuelto aquí inconscientemente, o sea, sin darme cuenta, vamos... Pero aún así quería volver, o sea que... O sea que tampoco está tan mal. Vale, hay que ir despacio. Sin irse del límite y vamos a... Ahí arriba hay tres, ponen que están desarmados, por si acaso vamos a ir en sigilo igualmente. Perdigón de humo no lo voy a utilizar. ¡Vamos! ¿Eso? ¿Eres un gallina o qué? Venga. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No te dijimos que iba a pasar eso? Lo siento. ¡Qué cabrón! ¿Qué tal si vas a buscar un abrelatas? No te molestes. Nada puede atravesar la puerta de seguridad. Estás atrapado ahí fuera. Deberías dar media vuelta y salir corriendo de aquí. Sí, por aquí no vais a poder pasar. Es lo mejor que puede ofrecer Wayne Tech. Viene con la garantía personal del mismísimo Bruce Wayne. Dicen que también está por aquí. A lo mejor deberíais ir a preguntarle por la combinación. Un poco de gracia el hecho de que hablen sobre ti, bueno, o sea, sobre Bruce, cuando es Batman, cuando está aquí, es un poco, no sé. ¿Cómo lo ha hecho? Te voy a arrancar la... No sé dónde hemos acabado. Sala de guerra, vale. Vale, esto creo que es por aquí, por donde... Espera, ¿no habrá un mapa o algo? Vale, sí, por aquí es por donde se va por los contenedores de titán. Bueno, por el contenedor. Bueno, voy a ir a por el contenedor y después voy a dar media vuelta y voy a ir otra vez aquí. Si nos interesa esto el contenedor, pues... Vais avanzando el vídeo y vais viéndolo. El agente B está fallecido. Qué penita. A ver, vamos por allá. hay una pared blandita. Siempre me gusta explotar estas cosas. No sé por qué, pero me gusta. ¡Olé! Pues ¿por qué haré yo esto? Voy a cortarte en pedazos, americano. Eso no lo sabía yo y hubiera estado muy bien saberlo. ¿Por qué no te mueres? Quiero ver una cosita si me dejan. Perfecto, tíralo, 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 bien, bien, bien. ¡Te voy a matar! ¡Vas a vencerme! ¿Cuánto daño tengo que hacer? Eso no, hablaré. Eso nunca. Bueno, os explico. Estos de verde que visteis, y ahora que ya he perdido el color verde, voy a bajar el volumen para que me oigáis bien. Estos de color verde, como os estaba diciendo, ¿sirve para algo dar aquí? No. Los de color verde son de una misión paralela. Que está diciendo, los de misión verde son de una misión paralela, y si los dejáis los últimos, o sea, vencéis a todos y quedan ellos los últimos, os dan información sobre esa misión. Microondas. Pones una S al final y ya cambia sentido. Todo esto lo que estáis viendo ahora no es de la misión principal. La cura del Joker. Bueno, esta parte sí. Olvídate del payaso. Quiero a Cabepot. Tiene mi traje, mis armas. Acabaré con él. Lo que me ha hecho es mío. Tienes que concentrarte, Sakura, o muchos inocentes morirán. No lo entiendes. No puedo completar mi trabajo sin eso. Debo tenerlo. Todo depende de ello. Todo. El pingüino se protege con tu pistola de hielo. ¿Cómo puedo burlarla? ¿Crees que soy idiota? ¿Por qué iba a decirte eso? Porque si no puedo burlarla, no podré ayudarte a recuperar tu traje. Piénsalo, Víctor. Tienes mala cara. Y si tú mueres, ¿qué le pasará a Nora? ¡No metas a mi mujer en esto, Batman! No te dejes engañar por la situación. No somos amigos. ¡No! No es un buen día para cabrearme, Víctor. ¡Para! Hay un chip de seguridad que incorporé al traje para impedir que nadie usara mis armas contra mí. ¿Qué tal te fue con eso? ¿Por qué no vas a por ese dispositivo de seguridad y te buscas la forma de pararle tú solito? Ha sido un placer. Sigue pensando en esa cura. Yo te traeré tu traje. Hombre, es un poco cruel Batman, pero al fin y al cabo no es un héroe, sino más que es un justiciero que hará cualquier cosa pues por salvar a la ciudad, por hacer el bien. Bueno, vamos a destruir este contenedor de titán. Ya creo que solo me queda un contenedor, sí. Bueno, hemos subido de nivel, vamos a mejorar algo por aquí. Este ya he hecho que no lo iba a hacer, este tampoco porque no me interesa. Esto todavía no lo tengo en dispositivos, nada. Esto sí. Esto me encanta. Así ya no le sirve de nada el detectarme. Bueno, era por aquí por donde teníamos que salir. Ahora creo que tenemos que ir a por el traje de Freezer. O sea, Mr. Frío. Parece que el hielo empieza a derretirse. Uy, no me gusta. Bueno, tengo las plataformas para ir con ellas, pero no me gusta. Pregunta, ¿dónde narices tengo que ir? Vale, esto es la armería. Vale, sí, tengo que ir ahí. A la armería por el traje de Freezer, vale. Hola Batman, ¿puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas, hijo. Que te den. A este perno le queda algo de vida. Bien, vamos a oír cómo chilla. ¡Ah! Lo que sonido de un poli infiltrado al que le congelan los dedos con temperaturas bajo cero. Y ahora me pregunto qué pasaría si cojo este martillo. Vaya, mira por dónde. Le ha explotado la maldita mano entera. Bueno, deciros un par de cositas sobre lo que tenía planeado para cuando acabe el juego, que todavía queda. Pero os lo digo por si se me olvida, que es lo más seguro. Cuando acabe el juego, ya sabéis que en el menú principal del juego, no en este, sino en el principal, debajo de donde se entraba en el modo historia, había otra pestañita, había otra opción que la tenía bloqueada. Vale, aquí no hay nadie, no. Es verdad, estos quedaban por aquí protegiendo. Pues al desbloqueo, o sea, primero acabo esta misión, o sea, la misión, quiero decir, el modo historia. Después traigo lo de Harley, la venganza de Harley Quinn. Y después, cuando se desbloquee esa opción, miraré a ver qué es esa opción. Con que ese es el famoso traje de Freeze. Por desgracia. Oh, ¿pero qué haces? Cuando salga de aquí, espera 10 minutos y luego llévale esto a Freeze. No te hará nada. No hay problema, Batman. Bueno, al final vamos a ayudarle todo. Se ve que no es tan malo como parece. Mando de pistola congelante. Muy bien. Distancia de la pistola congelante. Muy bien, pues genial. Ya tenemos el dispositivo. Como ya os dije, Batman es como MacGyver. Coge un chip y hace una pistola. Y lo que os estaba diciendo, primero vamos a ver por dónde tengo que ir. Tengo que volver al principal. Y después ir por aquí. Perfecto. Pues lo que os estaba diciendo, después de acabar el modo historia, traigo la venganza de Harley Quinn. Cuando acabe eso, se va a ver. Eso parece un kit de imágenes térmicas de nivel militar. Y después miraré la opción que se desbloqueó al acabar el modo historia. Vale. Y os traeré para que veáis qué opciones y demás. También cuando desbloquee todos los personajes en 3D, os los traeré para que los veáis. Y lo más importante, que es lo que os quiero decir, es que cuando acabe el juego por completo, cuando acabe el modo historia, mire todo eso y demás, os traeré otra vez esto, pero en formato película. ¿A qué me refiero con formato película? Pues que iré directamente a por la misión principal. Espero recordar todo. Iré directamente a por la historia principal. Cortaré alguna que otra cosa. Y no sé por qué cojo eso. No sé en qué estaba pensando. Y la traeré, pues eso, como en formato de película, como si fuera una película. Que durará lo suyo, es decir, ¿verdad? espero que os guste eso. Y también si puedo repetirlo, te digo, os puedo repetir el modo historia cambiando el personaje o la ropa o algo, también lo haré. Suelta, no estoy tranquilo. Ey, suelta. Mira que hay que golpearte para que aprendas. Es lo que estaba diciendo, repetiré. O sea, si puedo traer. Si después puedo repetir el modo historia o algo, cambiando la ropa o el personaje. Y no sé por qué entro aquí, sí. Darle la X, pues lo haré tipo película, pero con esos personajes, más que nada, bueno, para que veáis todo un poco, no sé. Y cuando acabe con este juego pienso traeros el Hola, Batman, sé que eres tú. ¿Qué pasa? Por fin le has echado valor y vienes a por mí. Y cuando acabe... Pues, buena suerte. Y cuando acabe este juego y todo lo que os dije, os traeré... Que espero que sea para el mes que viene. Y os traeré el primer Batman... ¡Atento al pajarito, Batman! Os traeré el Batman Arkham... El asilo Arkham. Que es el que salió anterior a este. Y ya cuando acabe ese y todas las opciones que tenga... De ese también traeré la versión GOTY. A ver, esto sería en septiembre, sobre noviembre traeré, cuando ya pueda actualizar un poco este ordenador, traeré el siguiente del Arkham, que pues no sé si es Arkham Knight o... No, ese sería el último, creo. Bueno, no sé ahora mismo el nombre, el siguiente. Y ya cuando acabe ese siguiente, pues traeré el siguiente y así. Quiero acabar esto de los Arkham. Bueno, sigamos con esto. Vamos por aquí. ¿Quieres pelea? Pues ven a por allá. Esto no sirve de mucho. Quédate quieto, imbécil. Ya eres mío, Batman. Este tío está loco. Estoy demasiado lejos. El mando no funcionará desde tan lejos. ¿Sabes qué, Batman? Este te lo doy gratis. ¡Venga, dispara, maldito seas! ¿Qué diablos le pasa a este trasto? ¡Atrás! Rescatados, Freezer, bueno, está trabajando en la cura. Estás acabado, Cabepot. No, perdóname, por favor, no me hagas daño. Eso no te lo puedo garantizar. ¡Inicio! He intentado ayudarte, Batman. Te he dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero oh, no. Tenías que ser el gran hombre. Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. Oh, no te pongas esa gran bestia. Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. Un Frankenstein. Rompe. Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. caso. yo, Batman. ¡Lárgate de aquí! Adiós al pingüino. ¿Dónde está Cat? Vaya, mira quién es, Mr. Freeze. Basta. Freeze, basta. Por supuesto. Cura. No hay cura. ¿Qué? Tal vez debería explicarme. Crear un antídoto para la enfermedad que aflige al payaso era fácil. Por desgracia, la cura se degrada muy rápido. Necesita un elemento restaurador, una especie de enzima reafirmante. Sin ella, se descompone antes de poder ayudar al portador. He visto esto antes. Encontrar la enzima apropiada no es el único. Tiene que estar adaptada y unida al ADN humano. Eso nos llevaría décadas. Un tiempo que no pareces tener. ¿Y si te dijera que conozco a un hombre que lleva siglos expuesto a esa enzima? ¿Qué hombre? Se llama Ra's al Ghul. Tráemelo aquí. Solo necesito una muestra de su sangre. Es tu única esperanza. Ra's al Ghul está muerto. Entonces el payaso y tú estáis perdidos. No exactamente. Necesito que alguien me diga dónde está su cuerpo. Y podré ir a despertarle. Pues creo que ahí tienes la respuesta. ¡Blasfemo! No eres digno de hablar del gran Ra's al Ghul. Eres un iluso. Has dejado escapar a tu única esperanza. No, si Ra's al Ghul está en Arkham City, tengo un rastro directo hasta él. Oráculo, cambio de planes. Voy a por la Liga de Asesinos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con todo esto? Un momento. ¿Es por Ra's o por su hija? El pingüino tenía una de las asesinas de la Liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Talia. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talia no es el objetivo, Bárbara. Te he enviado la cura sin terminar de Freeze. Me parece que la respuesta está en la sangre de Ra's al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Vale, ¿de aquí por dónde sigue el rastro? que ha pedido información sobre la Liga de los Asesinos al bateordenador. ¿Y ha pedido más equipamiento? ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento. Avísame cuando vaya a llegar. Bueno, vamos a ver. ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? Te oigo. Esto es un caos. El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Ni idea. Estaba soltando eso de voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos. Y de repente nada. Pero esto no me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿Le ha matado Batman? ¿Has vuelto por el museo? El museo está cerrado. Esos cerdos de incógnito se han adueñado del sitio. Teníamos que haberlos matado. ¿Y cuál es el plan? Escondernos. Y si vemos a la gente del Joker, los matamos. ¡Es Batman! Cuantos más, más interesante. Vas a morir aquí. Dame todo lo que sepas sobre Riddler. ¿Riddler? Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, aquí se ha guardado la partida, así que voy a deciros un par de cositas y despedirme. La sangre tira por aquí, tira sangre, tira por aquí. Por aquí y a saber por dónde irá. Estos simbolitos, información que se consigue de los matones de Riddler, bichitos esos de verde. Bueno, ya nos quedan pocas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí. Talia al Ghul, Ra's al Ghul. Estos dos nos queda el aspecto. Oráculo. Bueno, de aquí nos quedan todo. De aquí también. Queda poco para subir de nivel. Pobre Catwoman, no tiene nada. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí hoy, ya sabéis. Ahora tenemos que ir a por el... localizar a Ra's al Ghul y obtener la sangre para poder hacer... para mejor cheque Freezer puedo hacer la vacuna, la cura. Y ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartir y hasta la próxima.